Thank you.
emotion, it's about love, it's about tragedy, it's about good and evil. It's about being on a stage and showing, telling a story with everything what it means, with the soul, with the body, with the heart, with the brain. I tried very emotional stuff. For the first performance, a premiere, you get nervous, usually. But as soon as the curtain opened, somehow I was very into it. I really enjoyed working with the choreographer and director Enrique Casavalga and the whole ensemble in Innsbruck. They were really great. It was a long way to get to that point, and we make it, and the audience seemed to enjoy it very much, and the dancers did great. They're fantastic people. The Sujin did anyway great. It was really special. Something happened. It was magical, and it's very nice. I'm very happy.
técnico en este momento estamos con 52 bailarines, más los técnicos que están aquí, preparan todo lo que es la escenografía del escenario, más gente a cargo de los trajes, más gente de maquillaje. Así que realmente es un ejército de personas para poder presentarle a ustedes este ballet que es Madame Butterfly. Si el público conoce la ópera, se va a encontrar con la ópera, pero transformada en ballet, porque la temática es la misma. El mismo problema y sufrimiento que tiene Chiosan, o si Madame Butterfly, la que le llaman, ella, todo el problema que tiene es exactamente como en la ópera. La música igual, la música es de la ópera, pero está arreglada por Lansbury, un gran compositor inglés que compuso la música de la ópera para ballet. Entonces la música que están escuchando está hecha especialmente sacar la música de la ópera para que se hiciera el ballet. La coreografía es, siempre anhelé hacerlo, pero tenía dificultad con no encontrar la música hasta que Lansbury hizo una edición especial, como le decía antes, de ópera a ballet. En realidad la narración le va diciendo a uno qué es lo que debe hacer, los pasos, porque es muy claro, el libreto es muy preciso, el preciso es del libreto de la ópera. La música es muy romántica, así que no me costó decir un gran dolor de cabeza en algún montaje como este. Thank you.
Oh.